Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un gusto que nos estén acompañando este día. Sin mayor preámbulo, le voy a ceder la palabra a Osvaldo Sánchez, que tiene que hacer un anuncio importante el día de hoy. Buenas tardes a todos. Gracias a los medios de comunicación por estar aquí en esta fecha tan especial para mi familia y para mí. Aún recuerdo aquel 30 de octubre de 1993, en que por primera vez pisé una cancha de fútbol profesional, debutando en primera división. Parece que fue ayer, caray. Hoy, 19 de diciembre del 2014, con el mismo gusto, con la misma interés y con la misma satisfacción, anuncio mi retiro del fútbol mexicano profesional. Fútbol mexicano profesional. 21 años de carrera en primera división se dicen fácil. Siempre quise retirarme en una buena forma. Gracias a Dios me retiro como campeón de copa y como un guerrero, que era otro de mis sueños y de mis anhelos. Gracias, Santos. Gracias al Atlas por haberme dado la oportunidad de hacer lo que más me gusta, debutar en primera división y formarme como jugador. Gracias al América porque crecí mucho como persona y como futbolista. Gracias a Chivas porque pude consolidar una carrera muy, muy importante y muy hermosa, y me dio la oportunidad de ser campeón por primera vez. Muchas gracias a la selección nacional, que me dio la oportunidad de vestirla con mucha gallardía durante 100 ocasiones y como unas 200 en la banca. Muchas gracias. Pero muy en especial, muchas gracias a Santos por revalidar mi carrera en un momento muy importante, en donde venía de ser campeón. Y el proyecto al que veníamos acá era hermoso, pero era muy peligroso y con muchos puntos que yo estaba seguro que iban a salir adelante. Recuerdo un día, precisamente hace 8 años, un 12 de diciembre, el señor Alejandro Erdagorri, presidente de Santos, fue a la puerta de mi casa a invitarme a un gran proyecto. En ese momento lo platicamos. Sabíamos que había muchas cosas que se podían dar, positivas o negativas. Te agradezco mucho porque me diste la oportunidad de venir a esta gran institución y darme cuenta de que lo que platicamos fue cierto y se completó de gran manera, consiguiendo la salvación junto con otros compañeros que quiero mucho, junto con otro cuerpo técnico que también fue muy importante, pero sobre todo que después de esa salvación se pudo consolidar un equipo bicampeón de liga. Se pudo conseguir un equipo campeón de copa con muchas finales y que se pudo posesionar en el momento importante que tiene hoy a nivel México y a nivel internacional. Te agradezco mucho porque me siento muy orgulloso de haber sido parte de ese proceso. A la afición lagunera, muchas gracias. Desde el primer momento que llegamos a esta ciudad me sentí muy arropado y muy acogido junto con mi familia. De hecho, por ese buen recibimiento que tuvimos, estamos pensando en conjunto con mi familia quedarnos a vivir aquí por un muy buen tiempo. Muchas gracias, los llevo en el corazón. A mis padres, don Felipe, que está en el cielo, pero que lo siento siempre aquí detrás de mí. A mi madre, doña Rosa, que tengo a Guadalajara esperando y expectante por esta noticia. Muchas gracias por haberme dado el valor como persona y el ejemplo del trabajo.
a mis hermanos, gracias por el apoyo de siempre, los quiero muchísimo. A mis tíos, a mis sobrinos y a todos mis amigos, muchas gracias, porque sé que siempre estuvieron conmigo. A todos mis compañeros, entrenadores, doctores, utileros, directivos, muchas gracias por todo. La verdad que fue un gran aprendizaje el estar 21 años en el fútbol profesional y ustedes fueron partícipes completamente de esta situación. Por el mayor agradecimiento a mi esposa Esperanza y a mis cuatro hijos, Michelle, Kiara, Osvaldo y Dana Sofía, porque sin su apoyo, su regaño y su cobijo, nunca hubiéramos construido una carrera tan hermosa. Muchas gracias. Me siento, lo digo con toda honestidad, un tapatío muy lagunero. Fútbol me diste tanto y yo te entregué todo lo que tenía. Muchas gracias. Soy un agente de fútbol y seguro me verán en otro rubro del mismo. Gracias. Esto no terminará aquí. Muchas gracias. Algunas preguntas, por favor, quien desea hacer la primera. Beto Ruiz, por favor. ¿Dónde estás, Beto? Antes que nada, gracias por el tiempo que te conocí, te quiero respetar mucho. Y bueno, la pregunta ahora sí, ¿qué te lleva a esta decisión? Porque sé que hubo la oportunidad de entrenamiento para seguir de gente. Mira, primero que nada, yo tenía la ilusión y el deseo de retirarme del fútbol mexicano como guerrero. Segundo, tienes razón, hubo acercamientos de otros equipos, una cosa que agradezco, que todavía se fijaron en mí. Eso para mí es un aliciente grande porque es una decisión que estoy tomando teniendo bases sólidas para hacerlo. Segundo, en este momento de mi vida y de mi carrera, al tener 41 años y medio, lo más importante es mi familia. Los ciclos de mi familia en la escuela están a la mitad. Mis hijas están en tercero de secundaria a la mitad de su curso. Otro de mis hijos está en sexto de primaria a la mitad de su curso. Yo sé que es muy egoísta que me los pueda llevar a otro lado. Aparte, te repito, la intención y el deseo principal era terminar aquí en Torreón. Sergio. Mira, cada equipo en el que estuve le tengo un gran agradecimiento, por eso es que hoy decidí externarlo públicamente, porque todos sirvieron para formarme muchos aspectos, pero me siento completamente enamorado de Santos Laguna, me siento un guerrero importante, porque lo que hicimos aquí queda con letras de oro, y eso para mí tiene un valor absoluto importante. Me siento muy lagunero y muy identificado con la institución, con toda la gente que trabaja aquí, con todos los directivos, pero sobre todo con toda la gente, que siempre me trataron muy bien. Gracias, Osvaldo, porque también nos sentimos de nosotros. Gracias. Buenas tardes, Osvaldo, buenas tardes para todos. Gracias por tenernos en Televisa. Oye, Osvaldo, hay rumores. ¿Hay qué, perdón? Van las bombas, van rumores, Osvaldo. Hay rumores. Se ha manejado... estamos escuchando que te retiras en México, pero hay ofertas, Osvaldo, en otro fútbol. Sabemos que eres un hombre que todavía te quedan ganas de estar dentro de, o debajo de la portería.
Se habla de Estados Unidos, Osvaldo, se habla de Costa Rica, inclusive. ¿Son rumores, Osvaldo, o sí hay algo al respecto? En el fútbol siempre hay rumores. Yo estoy anunciando mi retiro del fútbol mexicano porque no quería jugar en otro equipo más que no fuera Santos. Y por eso me retiro. Existe la posibilidad de poder jugar fuera de México, que es un sueño que me faltaría por cumplir. Pero es una posibilidad remota que se puede dar y veremos cómo se va dando. Hoy estoy anunciando mi retiro del fútbol mexicano, repito, en esta gran institución, y repito una vez más porque quería retirarme como guerrero. Muy bien, con esto concluimos. A ver, una última. Sí. A ver, adelante. ¿Cuál es el legado que dejamos los Sánchez al fútbol mexicano y cómo te gustaría que te recuerde la gente aquí en México? Mira, me parece que el legado que dejo es el esfuerzo. Soy un tipo que viene desde muy abajo luchando por sus sueños. Desde que estaba niño siempre tuve la ilusión de ser futbolista profesional, de estar en la selección nacional, de asistir a mundiales, de ser un futbolista importante y reconocido. Gracias a ese sueño se pudo conseguir. Entonces mi legado es que realmente luchen por lo que quieren, porque se puede conseguir. El límite está en la mente de cada quien. Entonces mi legado es ese, el esfuerzo de lucha, de trabajo y de hacerle ver a toda la comunidad, sobre todo de clase media y de clase baja, que soñando se puede llegar alto. También anunciabas que cuando dejaras el fútbol profesional tenías la idea de dirigir o scoutear. ¿Cuál es el siguiente sueño de Osvaldo Sánchez? Mira, como te dije, yo tengo 25 años de mi vida haciendo esto todos los días. Sería un iluso que hiciera cosas diferentes después de. Ahorita necesito aclarar mi mente para ver qué sigue, pero sí seguiré dentro del fútbol definitivamente. Yo no me iré de esto porque estoy enamorado del fútbol y nunca lo voy a dejar, eso lo tengo muy claro. Tengo mi título de entrenador, pero te repito, ya estamos en etapa de análisis y veremos hacia dónde nos dirigimos en el siguiente paso. Agradecemos a todos su presencia, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias Osvaldo por todo. Gracias. Si me permiten también para los medios de comunicación, nosotros en los próximos minutos estaremos mandando la serie de actividades que se harán con respecto al homenaje y a las actividades que están alrededor de lo que es Osvaldo Sánchez. Gracias, buenas tardes.